Muy buenos días, tengan todos ustedes. Sean bienvenidos a este webinar. Muchas gracias a ASPAC, muchas gracias a Tere, a Andrés, que nos está apoyando a que esta transmisión y esta señal llegue a todos nosotros. Muchas, muchas gracias. Y poder hablar en unos 40, 45, 50 minutos sobre qué necesitamos en familia en este tiempo que es pandemia, en este tiempo que es aislamiento. Pues muchas gracias a ANSPAC por la confianza que han tenido hacia un servidor. Muchas gracias a Tere igualmente por la invitación que me ha realizado y todas las personas que colaboran en esta hermosa, hermosa organización. Voy a iniciar un poco el tema. Hablando de, en primer lugar, este aislamiento, qué tipo de reacciones, qué tipo de comportamientos, qué tipo de conductas muchas veces origina o causa para poder analizar, ahora sí, qué podemos hacer en este confinamiento que estamos haciendo. Me gustaría en un momento empezar a leer algunos comentarios. Porque hay unos comentarios que hemos recibido en los, ¿cómo se llama? En las últimas semanas, sobre todo, ¿qué es lo que está viviendo este muchacho en este confinamiento que estamos teniendo? Entonces, es algo importante que nosotros tenemos que ver. Entonces, déjeme ver un poco nada más de. Ahí estamos. Ahora sí. ¿Cómo nos sentimos? Este es un comentario que recibo o recibido. Todos están en la casa todo el tiempo. Es un poco abrumador. Es un muchacho que escribe. Perdón por la falta de ortografía, pero sí, me llegó el correo, el mensaje. Siento a mi mamá encima de mí todo el tiempo, hartándome. Quiere aprovechar que estamos todos juntos en casa y hacer cosas juntos, pero no entiende que tengo muchísimo trabajo que hacer. Bueno. También es difícil que ya no estemos la misma convivencia socialmente. Extraño mucho salir con mis amigos y amigas los fines de semana, pero entiendo que es por mi bien, sí, quedarnos encerrados, entonces lo acepto. Son comentarios interesantes los comentarios que están recibiendo. Mis padres creen que tengo tiempo para hacer quehaceres y ayudarles con la comida, limpiándole al perro y demás actividades que me pueden hacer cuando en la escuela me están atiborrando. De cosas. Los maestros me encargan muchas tareas y además hay muchos exámenes. Hay comentarios en donde maestros, sé que debo tener cuidado, me urge estar y platicar con mi familia. Estoy entrando en un estado de depresión. Quiero salir con mis amigas, pero ninguna quiere, me siento sola. O sea, esto es importante. Empezamos a encontrar problemas de insomnio, mamás y papás. Y esto es algo que tenemos que tener mucho cuidado con tus hijos. Comentan mucho de lo que es este nuevo modelo de confinamiento y aislamiento que nuestros hijos están viviendo. Papás preocupados, igualmente he estado recibiendo decenas de mensajes de papás que están viviendo esta situación. Por ejemplo, uno de ellos dice, mi hija no sale de la recámara ni para comer, dice que extraña a sus amigas y necesita estar conectadas todo el día. Mi hijo se la pasa en la computadora haciendo tarea y luego videojuegos hasta la madrugada. Etcétera, etcétera. Entonces son papás y muchachos preocupados que este aislamiento, este confinamiento está generando ciertas dificultades y es normal. ¿Por qué? Porque el distanciamiento social genera problemas muy fuertes a nivel emocional. ¿Y por qué esto? Voy a hablar ahora de algunos estudios. ¿Qué impacto tiene este aislamiento en la familia? Tenemos un estudio muy interesante realizado en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, MIT, en el año 2015, en donde hicieron un estudio con ratones. Tres grupos de ratones, un grupo de ratón los pusieron solos en una jaula, otro grupito de ratones los pusieron solos en una jaula, pero con un juguete para que se distrajeran, y otro grupo de ratones los pusieron juntos en una jaula. Encontraron, fíjense, esto es bien interesante, que los ratones que estaban juntos, que estaban conviviendo con otros ratones en la misma jaula, el nivel de dopamina era óptimo, era el deseable. ¿Qué es la dopamina? La dopamina es un neurotransmisor que produce placer, que produce felicidad. Es un neurotransmisor que produce el reward en inglés, lo que es recompensa, nos hace sentir muy bien.
Por ejemplo, si ustedes, yo les pregunto a ustedes, ¿quién les gusta, por ejemplo, comer? Pues comer produce dopamina. ¿Quién les gusta dormir? Pues dormir produce dopamina. ¿Quién les gusta hacer ejercicio? Pues ejercicio produce dopamina. ¿Quién les gusta leer? Pues leer produce dopamina. Entonces hay muchas actividades que producen dopamina. Y una de las actividades más importantes para producir este sentimiento de placer en el cerebro es precisamente estar junto, el convivir, el socializar. Es algo fundamental. Este jueves, en la columna del periódico Vanguardia, que es de Saltillo. Y voy a hablar precisamente del término estar próximo. El estar próximo es un elemento fundamental. El estar cercanos a otros. Fíjense bien, voy a explicar por qué. Hay diferentes distancias que le llaman distancias próximas. Por ejemplo, si yo estoy con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos, con mi familia, son próximos íntimos, en donde la relación de entre nosotros de distancia es menos de medio metro, por ejemplo, menos de 50 centímetros. Si yo estoy en una relación social de amigos, la distancia próxima es más o menos un metro, metro y medio, más o menos. Si estoy con personas extrañas, es distancia lejana. Entonces, y esa distancia lejana es más o menos 2 metros cuando estamos nosotros en una reunión con compañeros de trabajo, etcétera, etcétera. Estos elementos son muy importantes para producir dopamina. Entonces, la dopamina se produce más cuando estamos en la distancia o próximo íntimo, donde estamos con los familiares, menos de medio metro de distancia, produce más dopamina. Mi pregunta es la siguiente, con la familia hoy, ¿qué distancia es? Ya nos están diciendo que la distancia a través de la pandemia es 1.5 metros, 2 metros. Entonces, esta distancia próxima, cercana o íntima se ha convertido en una distancia lejana, que ahora lo aplicamos, esta misma distancia íntima, como si fueran personas extrañas. Y eso afecta el cerebro. Y eso afecta nuestra relación social, nuestra convivencia. Y entonces, esto es muy importante. Dice aquí, en cambio, los ratones solitarios, los ratones que estaban solos y los que estaban solos con un juguete, no producían dopamina, entonces no había placer. Entonces, tenemos un problema bastante fuerte en casa. Tenemos un serio problema en todos los muchachos. Necesitan dopamina. Y no la están logrando por la relación humana que estamos viviendo. ¿Sí? Otro estudio muy interesante de John Cacioppo, él trabaja en la Universidad de Chicago, y dice lo siguiente, cuando hay soledad, fíjense bien, cuando hay aislamiento, hay aumento de la hormona cortisol. Y la cortisol es lo que produce el estrés, produce ansiedad. Por eso podemos observar ahora en este aislamiento en familia, conductas más desafiantes, conductas muchas veces más impulsivas, quizás hasta agresivas. Me ha tocado varias veces mamás que me dicen, maestro, es que yo no sé qué hacer con mis hijos. Le digo, hijito, ¿me ayudas a recoger la mesa? Hijito, ¿me ayudas a lavar para que terminemos de desayunar, de comer, de cenar? Y mi hijo me responde en forma agresiva. Mamá, ¿qué quieres tú? ¿Qué quieres? Aquí yo estoy cansado. En el cuarto yo tengo muchas cosas que hacer. ¿Qué te pasa? Pero gritándome me dicen las mamás. Y muchas veces tiene que ver con esto. Porque este aislamiento produce cortisol, produce estrés. Y la amígdala que se encuentra en la parte media de nuestro cerebro, que es el sistema límbico, en la parte media, podemos encontrar que se detona y detona este cortisol y detona este proceso de agresividad. Y al rato voy a hablar cómo regular esto. O sea, por favor, no es todo perdido, mamás y papás. ¿Podemos nosotros regular todo este proceso que estamos viviendo? Me encantan los estudios de Lawrence Palinkas. Es antropólogo de la Universidad del Sur de California. Ha hecho estudios muy interesantes con los exploradores de los polos, polo norte, polo sur, del Ártico, ¿sí? De la Antártida, o sea, no sé, de lo que es las zonas más alejadas de lo que es la Tierra, lo que es aquí el planeta. Y van exploradores, van un grupo de exploradores, van 5, 8, 10 exploradores, y pasan no días, semanas y hasta meses, por ejemplo, en el Ártico.
Y él le llama locura polar, así le titula este fenómeno de conducta y comportamiento, cuando estas personas están aisladas semanas y meses en estos polos. Locura polar. Y sus estudios son muy, muy, muy claros. Estas personas que pasan aislados, fíjense bien, estoy hablando de 5 o 6 personas. No es de que esté solo. Estamos hablando de que son exploradores en pequeños grupos. Cuando pasan meses alejados de todo este aspecto social, el 60% presentan problemas serios de depresión, de insomnio, problemas de sueño, de agresividad, de irritabilidad, de fricciones. Aún más, hay pérdidas de memoria, se empiezan a presentar personas más apáticas, el aburrimiento es crítico, la fatiga es enorme, hay poco esfuerzo, poca atención, y pierden sentido de vida. Y esto es algo crítico, está muy bien. Y esto hay que tener en cuenta, mamás y papás, que esta pandemia, este aislamiento, este coronavirus, muchas veces en nuestros hijos están provocando muchas veces este tipo de conductas. O más, el cosmonauta ruso Lebedev, a principios de los 80s, pasó en el espacio, en la órbita terrestre, cerca de 7 meses con otros cosmonautas rusos. Y al regresar a la Tierra, comentó lo siguiente: el 30% del tiempo que pasábamos nosotros conviviendo los cosmonautas eran discusiones, eran pleitos, eran agresividades y no podíamos controlarnos nuestras conductas. Estamos hablando de un 30%. Esto es algo crítico que estamos viviendo, ¿sí?, en este proceso. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Aquí viene lo importante. ¿Qué podemos hacer en ese aislamiento, sobre todo si tenemos esta conducta de aislamiento? Aún más, no quiero alarmar, ni mucho menos, pero también esto ocurre en la relación de pareja, ¿eh? En los últimos meses se ha provocado o ha ocasionado mayor número de divorcios en China, en Italia, en España, en Estados Unidos, porque hay un incremento de violencia doméstica, un incremento de agresividad entre la pareja. O sea, esto también se refleja no entre los hijos y los papás, sino también en la relación de esposos. Y ahora empieza a ser un problema crítico en estos países del mundo en donde se está incrementando el número de separaciones y divorcios en la pareja. Porque eso también se está reflejando. Porque claro, hay situaciones de problemas financieros, económicos, de trabajo. No es lo mismo, fíjense bien, y ahorita voy a hablar de eso, no es lo mismo que vernos un rato en la mañana, un rato en la noche, que vernos todo el día, por favor, es lo mismo. Pues antes el muchacho, pues lo veíamos, los hijos lo veíamos un rato en la mañana, se iba a la escuela, regresaba, luego iba a las actividades extracurriculares, al fútbol, a lo que ustedes quieran, danza, baile, y regresaban, tarea, dormir, se acababa. O el mismo marido, o la misma pareja. No es lo mismo que la mañana los levantábamos juntos, se iba a trabajar y regresaba a las 6, 7 y un ratito en la noche y se dormía. No es lo mismo que tenerlos todo el día, no es lo mismo. Entonces, precisamente, hay un estudio muy interesante que hace el grupo de la NASA en Estados Unidos. La NASA, esta organización que maneja estos aspectos espaciales de la NASA, en donde ellos hicieron un estudio muy interesante, en donde encontraron cuáles son esas habilidades, fíjense bien, esas habilidades que nosotros necesitamos desarrollar en esos astronautas, fíjense bien. Aquí tenemos habilidades que tienen misiones en espacio corto tiempo, días, quizás semanas, y también tenemos habilidades que van meses en el espacio. ¿Qué necesitan ellos? ¿Qué necesitan? Y empiezan a enunciar una serie de habilidades y factores y de capacidades. Observen ustedes estas dos primeras factores, van en orden de importancia. Estos dos se repiten tanto en viajes cortos al espacio como viajes largos en el espacio. Y entonces aquí tenemos un elemento importante que tenemos nosotros que ver precisamente qué podemos hacer en este proceso. Y encontramos las dos. Tenemos nosotros que tenemos que desarrollar en las personas lo que es la estabilidad emocional
y el manejo, fíjense bien, del estrés para poder tener un buen rendimiento, un buen desempeño. Entonces, hay dos habilidades que tenemos que hacer con tus hijos. ¿Cómo ayudarles a los muchachos a su control emocional? Y cómo el muchacho tiene que manejar situaciones de estrés para que pueda salir adelante en la vida. Y aquí vienen precisamente esos dos elementos. ¿Qué significa la estabilidad emocional o control emocional? Significa autocontrol. Papás, necesitamos desarrollar autocontrol en tus hijos. Eso es algo fundamental. Y además necesitamos, fíjense bien, que nuestros hijos vivan pequeñas frustraciones, pequeñas carencias, para que manejen ese pequeño estrés y puedan tener un buen desempeño. En pocas palabras, papás, fíjense bien lo que estoy diciendo. No prepares el camino de tu hijo. Fíjense lo que estoy diciendo. No prepares el camino de tu hijo. Prepara a tu hijo el camino. Hoy tenemos un problema bastante fuerte, papás. Hoy estamos preparando el camino de tu hijo. Es que hay una piedrita y a lo mejor se puede caer mi hijo. ¿Y qué hacemos, papás? Se le quitamos. Es que hay un pocito y a lo mejor nuestro hijo va a caer. ¿Y qué hacemos? Le tapamos el pocito. Papás, no. No preparemos el camino. Preparemos al hijo al camino. ¿Qué significa? En otras palabras, que si el muchacho cae por una piedra o si el muchacho se tropieza al caer en un pequeño pozo, que el muchacho aprenda a levantarse y a seguir caminando en la vida. Tenemos que preparar a nuestro hijo a que caiga y se levante. Ese es el punto más importante. ¿Y cómo aprendemos que el muchacho caiga y se levante? Pues tenemos que el muchacho caiga, que el muchacho tenga pequeños fracasos, tenga pequeñas carencias, que el muchacho aprenda a esperar, que no tenga todo en forma inmediata o instantánea, ¿sí? Y que el proceso sea, el muchacho tenga que aprender pequeñas adversidades en la vida. Esto es algo bien importante, papás. No resolvamos todos los problemas de tus hijos, por favor, no los resolvamos. Por eso tenemos este problema. Por eso viene ahora el término de resiliencia. ¿Qué significa la resiliencia?
cuando empiece. Bien, disculpen este pequeño corto, pero ya estamos otra vez conectados. Gracias, Andrés, muchas gracias por tu trabajo. Estamos comentando precisamente el no preparar al muchacho, ¿sí?, al camino, o sea, el camino, sino hay que preparar al muchacho para el camino, ¿sí? Entonces, y este término se conoce también como término de resiliencia. Resiliencia, papás, es una propiedad física que tiene unos materiales que son resilientes, así se define la propiedad, resilientes. ¿Qué significa? Que se deforman, estos materiales resilientes se deforman con calor o presión, y cuando termina ese calor o presión, regresan a su estado original. Eso se llama resiliencia. Por ejemplo, una liga. Yo agarro una liga, papás, y le estiro. Y al momento de soltarla, papás, regresa a su estado original. Eso se llama resiliencia. Ponme una palmera. Una palmera se encuentra más o menos en forma recta. Llega un huracán con los vientos, pues se dobla, ¿sí? Pierde su verticalidad. Y cuando termina esos vientos, otra vez regresa la palmera a su posición original. Ese concepto físico se llama resiliencia. Ahora, esto se aplica a ahora a la psicología. ¿Qué significa un niño resiliente? ¿Qué significa un adolescente resiliente? Que después de una derrota, después de un fracaso, el muchacho se levanta y sigue luchando. Esa es una persona resiliente. Y necesitamos hacer eso. Necesitamos consecuencias muy críticas en este aislamiento de la pandemia. Empezamos a encontrar muchachos con inseguridad, con miedo. Muchos muchachos empiezan a sentirse tristes, solos, con desilusión, estresados, con ansiedad, desorganizados, problemas de sueño, problemas de insomnio, etcétera, etcétera. Entonces empezamos nosotros a observar que empieza a impactar negativamente en muchos de estos muchachos. ¿Por qué? Porque las cosas ya no son igual, papá. Lo comentaba hace rato. No son igual, papá, las cosas. Antes nos levantábamos y el niño se iba a la escuela, regresaba a comer, iba a activarse extracurricular, regresaba, hacía la tarea, cenaba y se dormía. Igualmente el marido, la pareja, igualmente nos levantábamos, nos íbamos a trabajar, regresábamos en la noche, cenábamos y nos dormíamos. Pero ahora esto ha cambiado, porque ahora estamos, fíjense bien, un promedio entre 8 a 10 horas más en casa que antes. Y estas 8 o 10 horas más que estamos juntos en casa nos está generando a veces algunos problemas. Y tenemos nosotros que hacer en estas 8 o 10 horas. Y si no sabemos qué hacer, empieza a generar muchos conflictos. Porque no es lo mismo, en serio, se lo digo sinceramente, aguantar al niño un rato en la mañana, un rato al mediodía cuando come y en la noche, que estar todo el niño, todo el día en la casa. Y aún más, ahora que viene el verano, ya no va a haber campamentos de verano, que antes quizá pudiera ser la salvación de unos papás y mamás. Bueno, al menos en las vacaciones se van un rato en la tarde o en la mañana, pero ahora ya no hay campamentos de verano presenciales. Entonces, ¿qué vamos a hacer con el chico? Entonces, viene aquí un problema bastante fuerte. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues las cosas no podemos hacerlas igual que antes. Entonces, vamos a empezar a ver algunas cosas importantes que tenemos que empezar a observar y hacer, y sobre todo, ¿qué estrategias tenemos que hacer nuevas? Cambio de rutinas, de actividades y de interacciones. Ahora tiene que ser diferente, papás. Primer elemento muy importante, esto es básico, papás, por favor, No queremos tener muchos problemas emocionales, tanto la pareja como por los niños. Primer elemento fundamental, papás, esto es crítico. Tenemos que regular el sueño de tus hijos. Sueño. Promedio de los niños y del adolescente está entre 8 y 9 horas diarias, por favor, diarias. Por favor, papás, regulen el sueño. El niño tiene que levantarse, fíjense bien, o el adolescente tiene que levantarse, más o menos, no igual que en la escuela, definitivamente, porque ya no hay escuela, pero por favor, que tenga un horario, 8 de la mañana, 8 y media, quizá 9 de la mañana, pero que no se levante a la 1 o 2 de la tarde, por favor, todos los días. Es muy importante tener un horario diurno, papás, diurno. Hoy hay un gran riesgo, como no hay escuela, como no hay responsabilidades, como no hay obligaciones,
Entonces, dejamos el niño que se duerma a cualquier hora, papás. No, 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 no. Que el horario también tenga un horario de sueño. Hijito, 9:30, depende de la edad, 10, 10:30, quizá 11 la noche. Y ya, en serio. Y el muchacho tiene que dormirse, por favor. No tecnología, no tecnología en el cuarto de sus hijos. Esto es bien, bien importante. Porque si hay tecnología en el cuarto de sus hijos, el muchacho no duerme. Díganme ustedes, papás, su hijo se duerme con el celular en el cuarto. ¿Qué porcentaje de muchachos se duerme con el celular prendido? 99%, casi todos, papás, casi todos. Y de este porcentaje, reciben a la 1 de la mañana, 2 de la mañana, un mensaje, una notificación, un video, no sé. ¿Cuántos de ellos se despiertan para leerlo? No para contestarlo, pero para leerlo o verlo. Más del 80%. Actualmente, papás, existe un fenómeno que en inglés se llama FOMO. FOMO. F-O-M-O. En inglés es Fear, miedo of, de missing, perder, out. Miedo de perder lo que sucede en el exterior. Este FOMO, papás, hace que sus hijos estén conectados las 24 horas del día, los 7 días de la semana, hasta el sábado y el domingo. No se desconectan, no se desconectan, porque ellos están al pendiente de sus compañeros, sus amigos, que ven, a dónde van, qué hicieron, cómo están interactuando. Este aspecto del miedo de perder lo que hacen, de no estar al pendiente y al tanto de las novedades, de las noticias, de sus compañeros amigos, es algo crítico que tiene hoy el muchacho. Pues este muchacho no duerme, y el muchacho está pendiente, y el muchacho en serio. ¿Cuántos de tus hijos, fíjense bien, hijos varones, tienen tableta? ¿Cuántos de tus hijos, sí, se duermen con la tableta y están en videojuegos en la noche? En Estados Unidos hay una generación que se llama generación cueva, cueva. Son niños, especialmente, no tanto niñas, también hay niñas, pero más son más niños, en videojuegos, que se cubren, dice, en la cama, se cubren de sábanas, se cubren de la cobija, y debajo de las sábanas están con el videojuego. Y muchos papás piensan que están dormidos, porque abren muchas veces la recámara, se ve todo oscuro, no ven al niño, pero el niño está debajo de las sábanas jugando videojuegos, y juegan hasta la 1, 2 o 3 de la mañana. Esto es real, papás. Entonces, este aspecto del sueño es algo muy importante que tenemos que tener mucho cuidado con tus hijos. ¿Por qué? Porque trae consecuencias negativas, papás, consecuencias negativas muy, muy fuertes. Trae problemas de depresión, impulsividad, de atención, de ansiedad, pensamientos suicidas. Este libro, lástima que está en inglés, es un libro que nos habla de los efectos que tiene este sueño. Por eso es muy importante regular el sueño. Aún más, hay efectos cognitivos. Pobre toma de decisiones, mala toma de decisiones, razonamiento pobre, no hay retención, no hay memoria, no hay concentración. Hay mi problema, papá. Por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado, papá, en este proceso de cuidar el sueño de tus muchachos. Yo sé que es muy difícil, ahora más en vacaciones. Es que estoy en vacaciones y ahora me toca dormir a lo que yo quiero, quiero descansar. Sí, hijito. Horario es un poco más flexible, pero por favor no se la bañen, en serio. Hoy, en serio, en esta semana y la semana pasada, me están llegando comentarios, papás, que sus hijos están levantándose a la 1, 2, 3 de la tarde. Horario diurno, papás, esto es algo importante. La vida es diurna, no nocturna. Déjenme darles un ejemplo de eso, papás, para que vean ustedes el posible efecto que puede tener estos hijos el dormir poco. En el año 2017, aquí en Monterrey, hubo un torneo mundial de un videojuego. El videojuego se llama, aquí lo voy a señalar, Thunder Strike 5. Este es el videojuego. ¿Sí? Es un videojuego. Entonces vinieron aquí a Monterrey los mejores gamers del mundo. Y entre ellos vino un mexicano que es de Guadalajara, su nombre, bueno, mejor dicho, el apodo. Tiene un apodo, Hugo Tacón. Así le decían, Hugo Tacón. Que era el séptimo lugar en el mundo en este videojuego. Séptimo lugar era de Guadalajara. Entonces vinieron de muchas partes del mundo, vinieron 3 mexicanos a este videojuego. Lo que pasó es que este muchacho empezó a participar un día,
jugó segundo día y al tercer día ya no apareció. Sí, ya no fue a competir. Lo buscan al cuarto de su hotel y lo encuentran que había fallecido. Y la causa es falta de sueño y exceso de bebidas estimulantes o energizantes. Y fue falta de sueño. Fíjense bien, hasta ese puede causar, fíjense bien, el sueño. Fíjense bien, papás, déjense una cosa. Yo puedo dejar de comer o tomar agua por una semana y claro, me afecta, pero sobrevivo. Pero yo no puedo dejar de dormir tres días, 76 horas, porque hay muerte instantánea. El proceso de lo que es el sueño es un elemento importante. Otro elemento importante que tenemos que regular es el abuso y el exceso de tecnología, papás. Yo entiendo... clases sincrónicas con los maestros, había tareas, había proyectos, había reunión de equipos en al nivel sincrónico y asincrónico, yo lo sé perfectamente, pero por favor, papás, esto es bien importante, muchas veces descansaban usando también tecnología. Tenemos que regular el uso de tecnología. Ya los muchachos salieron de vacaciones, ya no hay excusa por el cual el muchacho esté tanto tiempo en pantalla. La Academia Americana de Pediatría es muy clara, papás. Academia Americana de Pediatría dice lo siguiente. No más de 2 horas al día, fíjense bien, en forma recreativa en una pantalla. Si el muchacho está leyendo, si el muchacho está investigando, si el muchacho está estudiando, si el muchacho está aprendiendo, no pasa nada, bien. Pero si el muchacho está en redes sociales, si el muchacho está en videojuegos, si el muchacho está en serie de televisión, si el muchacho está viendo caricaturas, si está en YouTube, hay que tener mucho cuidado con ese tiempo, papás. No más de 2 horas, porque los estudios son muy claros, papás. Hay un cambio en la estructura del cerebro. Hay un cambio en lo que es precisamente lo que es la concentración y el cambio cognitivo. Entonces, tengamos cuidado en ese proceso, papás, sobre todo en ese desarrollo. La doctora Jane Twin, que es maestra de la Universidad de San Diego, tiene un libro que lo recomiendo, nomás que está en inglés. En inglés se llama Generation Me, Generación del Yo. Ese es un libro extraordinario. El libro habla cómo ha cambiado en los últimos años el proceso cognitivo emocional de tus hijos. Y en ese artículo, es un artículo extraordinario, que dice lo siguiente. ¿Cómo ha disminuido el bienestar psicológico de los adolescentes americanos después del año 2012? Que une el tiempo de pantalla con el uso del smartphone o lo que es el Android o lo que es el teléfono inteligente. Y en este artículo lo dice, fíjense bien, lo dice claramente. Los adolescentes quienes pasan más tiempo en comunicación electrónica y pantalla como redes sociales, textear, videojuegos, internet, son menos felices, menos satisfechos con sus vidas y con baja autoestima, especialmente muchachos que están en secundaria y preparatoria. En contraste, allá abajito dice, en contraste, los adolescentes que pasan más tiempo en actividades de no pantalla, como comunicación cara a cara, comunicación personal, ejercicio, medios impresos, tareas, tienen mayor bienestar psicológico. Esto es muy importante. Entonces, hay que regular, papá, sobre todo este aspecto del tiempo. Esto es algo sumamente importante. Vean ustedes esta gráfica. Esta gráfica a mí me impacta mucho, en donde se habla precisamente de diferentes actividades, en donde tenemos del cero hacia lado derecho, ¿sí? Tenemos lo que es precisamente, tenemos lo que es el bienestar, o sea, tenemos cosas positivas. Y del cero hacia el lado izquierdo es bienestar negativo. En muchos de los aspectos que manejamos en muchachos, tanto de secundaria como de preparatoria. Observen ustedes cuáles son las mejores actividades que el muchacho puede realizar. Observen, número uno, observamos qué es deporte. Número dos, interacción. Número tres, precisamente este sentido de trascendencia. El aspecto de una comunicación espiritual es muy importante en estos elementos. Pero en cambio, observen el internet, en la parte inferior, lo que son los medios redes sociales,
son los que producen el mayor problema en muchos de estos muchachos que son adolescentes y muchachos de preparatoria. Entonces, esto es muy importante que tenemos que tener mucho, mucho cuidado, sobre todo poder nosotros poder simplemente regular el uso de este aspecto de la tecnología. Entonces, tengamos cuidado, papás, sinceramente, en este proceso. Entonces, voy a hablar de algunos elementos importantes. Primer elemento importante que quiero comentarle a ustedes, que es algo sumamente fundamental. Observen ustedes, estamos hablando de muchachos de, aquí estamos aquí, muchachos de secundaria y preparatoria. Estamos hablando de este color tenue, ¿sí? Esta línea tenue son las mujeres, esta línea un poquito más oscura son hombres. Este es el aspecto, observen, de la depresión, síntomas de depresión. En muchachos, desde 1991, aquí tenemos los años, la parte inferior, hasta el año 2015, a nivel de depresión. Observen que en general la niña ha tenido problemas más o menos de depresión, ¿sí?, en los últimos años. Pero observen que a partir del 2007, lo voy a señalar aquí 2007, este es el año bien importante, es un parteaguas. Este año 2007 es el año en donde, observen, se detona el problema de depresión en las mujeres. Se detona. ¿Por qué? Porque el año 2007 es un año crítico para que las mujeres tengan serios problemas de depresión. El año 2007, mamás y papás, es cuando se fundó, se creó o se inventó el iPhone, el smartphone, el teléfono inteligente. Fue precisamente en este año 2007. Y observen el cambio enorme, enorme que hay. En otras palabras, este aspecto de la tecnología sí está infectando, sobre todo en nuestras mujeres. Las niñas, tenemos que cuidar a las niñas. ¿Por qué? Porque las niñas empiezan a tener una mayor fragilidad emocional, sobre todo en este proceso de la vida. Hoy observo, papás, cuando la mujer tiene una emoción positiva, bien, le echa ganas. Pero cuando la mujer se enfrenta a un fracaso, en serio, es lo peor que hay. Voy a explicar por qué. Este estudio me encanta, papás. Es un estudio muy, muy interesante que me habla precisamente de cómo afecta la reprobación de cálculo. Estos muchachos estudian una carrera que en inglés se llama STEM. STEM es una carrera, STEM es un acrónimo. STEM es de ciencias. STEM, la T es de tecnología. La E de ingeniería y la M de matemáticas. Muchachos y muchachas que estudian ciencias, tecnología, ingeniería o matemáticas, están en esta gráfica y todas llevan la materia de cálculo. Aquí está, materia de cálculo, materia de cálculo. Y hay la probabilidad de que pasen o que se gradúen de esas carreras de ingeniería o de matemáticas o de ciencias. Entonces, observen ustedes en la parte inferior, hombres. Tenemos hombres y tenemos mujeres y mujeres. Observen, hombres y mujeres. Si el hombre, color azul, tenemos color azul. Si el hombre reprueba, el 80% de los hombres se gradúa al final de la carrera. Pasa primero, 80% es si el hombre pasa, aprueba materia de cálculo. Ahora el color rojo, si el hombre reprueba, el 76% se gradúa en materia de ingeniería o matemáticas o de ciencias. En pocas palabras, si el hombre pasa o reprueba cálculo, no hay diferencia. Los dos más o menos se gradúan en el mismo porcentaje, más o menos. Ahora bien, observen la mujer. Si la mujer pasa cálculo, observen en cálculo. Es interesantísimo lo que hace la mujer en cálculo. Si la mujer pasa, el 92% se gradúa. Mucho mayor que los hombres, mucho mayor. ¿Por qué? Porque la mujer le genera más motivación, le echa más ganas, es más detallista, entonces se gradúa. Pero observen lo siguiente, pero si en cambio la mujer reprueba cálculo, ¿sí?, tiene mayor probabilidad de que no se gradúe. Observen, es mucho menor la probabilidad que aún los hombres que reprueban cálculo. ¿Por qué? Porque la mujer es más emocional. A la mujer, ante un fracaso, se deprime. Baja tu estima, inseguridad, no cubrió las expectativas de sus papás. Entonces, eso hace que la mujer abandone. Yo tengo una gran cantidad de alumnas mujeres, que estudian educación o psicopedagogía, que se cambiaron de carreras.
aprobaron, no pudieron, empezaron a reprobar. Entonces, este elemento, sobre todo de lo que es emocional, tenemos que trabajar muy fuertemente con nuestras mujeres, nuestras hijas, ¿sí, papás? Por favor, échale mucho ojo, porque esto es algo importantísimo. Observen esta gráfica a mí me impacta. En la línea diagonal hacia arriba son hombres, la línea diagonal hacia abajo son mujeres. En otras palabras, toda esta área son hombres, toda esta área son hombres. Y todo acá abajo, toda esta área son mujeres, toda esta área son mujeres. Observen ustedes la ansiedad, problemas de ansiedad. ¿Sí? No hay un solo país en el mundo que los hombres tengan más ansiedad que las mujeres. Ni un país, ni un país. Todos los países, y aquí están todos los países, con mayor o menor porcentaje de ansiedad, pero en todos los países lo que predomina es la mujer, no el hombre. Entonces tenemos otra dificultad, me explico, otra dificultad enorme. ¿Qué está sucediendo con este aspecto de emocional con las mujeres? Y por eso tenemos que cuidar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, papás, sobre todo con estas hijas mujeres? Sí, también los hombres, no digo que no, pero también las hijas que son mujeres. ¿Qué tenemos que hacer con respecto a estas muchachas? Primer elemento es saber escuchar. Esto es algo fundamental. El saber escuchar es algo que tenemos nosotros que estar al pendiente de nuestras hijas. Escuchemos, por favor, a nuestras hijas. Tengamos nosotros pendientes que ella pueda cambiar sus creencias emocionales. Ayudemos a cambiar las creencias emocionales. La mujer tiende a ser rumiante emocional. Rumiante emocional. ¿Qué es un animal rumiante? Un animal rumiante es como la vaca, es como el camello, es como el chivo, ¿sí? Es como la llama. Si ustedes observan, siempre están masticando, 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 masticando. Son animales rumiantes. ¿Por qué? Porque tienen cuatro estómagos. ¿Qué significa? En dos palabras. La vaca está masticando en su hocico la comida, traga la comida, la pasa a un estómago y luego, antes de pasar al segundo estómago, la regresa a la misma comida al hocico y sigue rumiando, sigue masticando, sí, en su hocico, la sigue masticando. La otra vez la traga la misma comida y antes de pasar al siguiente estómago, la regresa a la misma comida y la sigue rumiando. Ese aspecto de tragar y otra vez regresar la comida, seguirla masticando, eso se llama ser rumiante. No más que ahora, este concepto se aplica a ser rumiante emocional. Y esto ocurre más en la mujer que en el hombre. ¿Qué significa? La mujer está rumiando un problema emocional. Mi amiga no me habló feo, me gritó, no me puso like, me canceló en su cuenta, me dio de baja y está rumiando, pero en serio, intensidad emocional. Al rato la olvida y a los 5 segundos, 10 segundos, un minuto, la regresa. Es que mi amiga otra vez me dio de baja, no me puso like, no me habló en mi cumpleaños, se le olvidó, yo siempre le hablo en su cumpleaños, te le mando un regalito, ella no, ni me mandó nada, y otra vez lo regresa, y los 5, 10 segundos, es que mi amiga no me mandó nada, en mi cumpleaños siempre le regala. Tenemos que cambiar ese el rumiante emocional, genera un desgaste enorme en el cerebro, enorme. Y ahora nuestras chicas adolescentes viven ese proceso emocional, no saben qué hacer, no saben, siempre están pensando pensamientos negativos, ¿me explico? Y ese proceso tenemos que cambiar las palabras absolutas. Siempre las muchachas usan es que yo nunca, yo siempre, porque todos, yo no, nadie, nadie, cambiar ese proceso. Entonces cambiar, escuchar es algo sumamente importante. En el hombre es diferente. El hombre no es tan emocional, pero sí es más, ¿qué les diré? Más apático, deja todo para el final. La procrastinación, ¿sabe qué es procrastinación? Es dejar todo al final, nunca lo hace. Sí, mañana, y el mañana nunca llega, por eso se enoja con su marido. ¡Viejo! Recoge la ropa sucia, recoge tu ropa interior, ahí en medio de que está en medio de la recámara, ahí la dejaste tirada, recoge y ponla en el cesto de la ropa sucia. Al ratito, vieja. Y a la hora, oye, viejo, sí, al ratito. Y al día siguiente, vieja, sí, al ratito. Nunca llega, nunca llega. Este aspecto de procrastinación es diferente en los muchachos varones.
Hay un elemento importante que a mí me preocupa mucho, sobre todo en este proceso, porque el hombre empieza a fracasar más en el aspecto emocional, no solamente el aspecto emocional, sino el aspecto académico. Estoy escribiendo un libro que espero publicarlo a finales de septiembre. Se titula El fin de Superman, el fin del hombre. El hombre se está extinguiendo, Y no solamente está extinguiendo en la escuela. Si usted, yo les pregunto, ¿quiénes son los mejores estudiantes de la escuela? Mujeres. ¿Quiénes abandonan más la escuela? Son hombres. ¿Quiénes sacan los primeros lugares en la escuela? Son mujeres. ¿Quién no hace la tarea? Son hombres, en serio. Hay un serio problema escolar. Hoy, por primera vez en toda la historia de la humanidad, hay más mujeres en la universidad que hombres. De cada 10 estudiantes universitarios, 6 son mujeres y solamente 4 hombres. Y la tendencia es que entre 20 más van a ser 7 mujeres por solamente 3 hombres. El hombre no está logrando este proceso de el mismo nivel profesional, académico de la mujer. En cambio, la mujer es diferente. En el estudio que hicimos, es interesante, un estudio en Chicago, que le preguntan a parejas que están casados, le preguntan al hombre y a la mujer, le preguntan al hombre, ¿te casarías nuevamente con tu misma mujer? El 80% de los hombres dice, sí, me quiero casar otra vez con mi muchachona. El hombre sí, en serio, el hombre está feliz con su mujer. Y le preguntan a la mujer, ¿te casarías otra vez con tu mismo muchachón? Ni el 30%, ni el 30%. Es algo muy triste. Hoy, más del 80% de los divorcios lo dice la mujer. Precisamente la semana pasada estaba hablando de este tema y una muchacha me dice, es que, maestro, yo soy en esa estadística. Yo inicié el divorcio de mi marido, así me dice la muchacha. Me divorcié a los 3 meses de casada, dice la muchacha. 3 meses de casada, me divorcié. No hacía nada, no quería trabajar, yo lo mantenía, no tenía un proyecto de vida, se levantaba siempre muy tarde, se la vivía con los amigos, se le estaba pasando siempre fuera de la casa. 3 meses, ¿sí? Entonces, ya no lo aguanté, no cumplía mis expectativas. Y le pregunté, oye, ¿de novio no planteaba algo de proceso? Sí, pero pues yo pensaba que iba a cambiar. Pues no cambió y en 3 meses divorció. Así es. Hoy muchas veces los hombres no estamos cumpliendo las expectativas. Entonces tenemos un problema bastante fuerte. ¿Qué tenemos que hacer con los niños varones? El niño varón, fíjense bien, tenemos que darle estructura. Tenemos que darle orden. Tenemos que darle límites. Tenemos que supervisarlos más, papá. Esto es bien importante, por favor. Y ahora estamos teniendo una educación más permisiva. Sí, hijito, cuando tú quieras. Sí, hijito, si no quieres, al ratito. No, mamá. El niño varón tiene que tener estructura, tiene que tener orden. Los privilegios se ganan, no se regalan. Hijito, ¿quieres jugar videojuegos? Tienes que hacer esto, esto y esto. Cuando cumplas estas 3 cosas, puedes jugar videojuegos 1 hora. Si no lo haces, ni modo, no hay videojuegos. Cumple esto. Y tenemos que tener otro tipo de estilos. Esto es algo bien, bien importante. Quiero empezar a cerrar mi plática para ahorita dejar una sesión de preguntas. Me gustaría, si hubiera preguntas en cualquier momento, escríbanlas aquí en el Face Live para que me ayuden a leerlas y me puedan hacer llegar esas preguntas, poder dialogar más directamente con ustedes, con sus inquietudes, con sus dudas. Me encantaría escuchar eso. Pero fíjense bien, quiero cerrar ahorita y cerrar al final con dos anécdotas que para mí son importantes. Primera anécdota que quiero cerrar mi exposición, antes de entrar a las preguntas. Imagínense ustedes que van caminando por la calle. Mano izquierda llevas de la mano a tu hija de 6 años y mano derecha llevas a tu hijo de 5 años. Vas caminando por la calle con tus 2 hijos de la mano. Y de repente, al llegar a una casa, a una cochera, sale un perro muy bravo a ladrar. ¡Guau, guau, guau! En ese instante que sale ese perro bravo ladrando muy fuertemente, en ese instante tu hija se suelta tu mano y se va corriendo y va a acariciar al perro de la cochera. Lo va a acariciar y lo está acariciando. Y tu hijo de 5 años, que lo llevabas en tu mano derecha, se suelta también de su mano, pero él se va corriendo, espantado, gritando, llorando, y se cruza la calle y se va a la
cera en el frente, hasta gritando y llorando, espantado y asustado. Grite, grite, grite. Ok. Vas con tu hija de 6 años. ¿Qué le dices a tu hija de 6 años que se soltó y está acariciando al perro? ¿Qué le dices? Hijita, hay que tener cuidado con los perros extraños. No confíes tanto con los perros extraños, porque no sabes cómo pueden reaccionar y te pueden morder. No confíes tanto. Ok. Y vas con tu hijo de 5 años, ¿y qué le dices? Hijito, no seas llorón. O sea, es exagerado, pues el perro está en una cochera, no va a pasar nada, está encerrado. O sea, es normal que te asuste, pero no que reacciones de esa forma gritando y espantado, hijito. O sea, no te espantes tanto, hijito. Fíjese bien, misma situación, 2 reacciones diferentes y 2 enseñanzas diferentes. Papás y mamás, ¿cuál es la moraleja de esto? Que nuestros hijos son diferentes como la palma de la mano. No podemos educar de la misma forma. Hay niños que son obedientes, niños que son nobles, niños que realizan las actividades muy bien. Y claro, el estilo es un poco más flexible, un poco más de diálogo. Pero hay otros niños que no hacen caso. Y este niño no responde. Pues este niño va a tener que ser más firme, con más estructura. ¿Me explico? Y que te va a decir, es que mamá, tú no me quieres, quieres más al otro hermanito. Pues sí, el otro hermanito... No le digo tantas cosas porque tú necesitas y tienes mayor firmeza. Es que el otro, porque sí, yo no, porque el otro sí cumple y tú no cumples. Papás, esto es fundamental. No podemos educar a 2 hijos de igual forma. Para nada, papás. Para nada. ¿Sí? Tenemos que utilizar estrategias diferentes partiendo de su desarrollo y de su personalidad. Bien, ahora sí, voy a tener un momento de quizá unos 10 minutos, quizá 15 minutos de preguntas. Hacer un pequeño cierre. Ese cierre, ojalá me permitan los últimos 2-3 minutos para dar otro tipo de anécdota para poder cerrar ahora sí mi participación. Muchas gracias. Permíteme un segundito. ¿Sabes qué? Mejor porque no veo el chat. A ver, muchachas, pregunta. ¿El hombre ha cambiado en los últimos 10.000 años? Pues no. Los hombres somos como somos. Yo sé que el amor modifica, yo sé. Lo que sí es cierto es lo siguiente. Que el amor hace mejor al hombre, totalmente de acuerdo. Que el matrimonio hace mejor al hombre, totalmente de acuerdo. Los estudios son muy claros. Un hombre casado, fíjense bien, un hombre casado vive casi 10 años más que un hombre soltero, eso es cierto. Un hombre casado es más saludable que un hombre soltero. Un hombre casado gana más dinero que un soltero, y aunque no lo creamos, un hombre casado es más feliz que un soltero, es real. Porque la mujer hace mejor al hombre. La mujer beneficia muchísimo al hombre, totalmente de acuerdo. O sea, el hombre cambia, ¿me explico? Un hombre que antes, estoy inventando, salía todos los días con los amigos... Al momento de que está casado, probablemente ya no sale todos los días, quizás sale, estoy inventando, 3 veces a la semana, ya no todos los días. Y luego cuando este muchacho es papá, quizás ya no sale 3 días a la semana, ahora sale solamente 1 vez a la semana. Claro, o sea, mantiene un poco esa rutina y claro, el muchacho tiene que cambiar porque es otro tipo de grupo, otro tipo de sociedad. No es lo mismo de antes estar solo a estar ahora sí con una pareja y con los hijos. Claro que tenemos que cambiar, igualmente la mujer tiene que cambiar, pero el amor no cambia, eso es lo interesante. Tengo un libro que se titula ¿Por qué los príncipes y las princesas se convierten en brujas y en sapos? El título es ¿Por qué las princesas y los príncipes se convierten en brujas y en sapos? No es de que se conviertan después en sapos, es que siempre fue un sapo. Muchas veces cuando estamos en esta etapa de enamoramiento, no vemos los defectos. No vemos las debilidades de la otra persona. Y al momento en que nos casamos y estamos viviendo 24 horas, lo que antes no me molestaba, me empieza a molestar. Y muchas veces pensamos, es que mi viejo cambió. No, es que no haya cambiado. Es que nunca vimos ese defecto. ¿Cuándo empezamos nosotros, así como pareja, a detectar que este enamoramiento empieza a perderse?
Cuando lo que antes no me molestaba, esos defectos no me molestaban, ya me empiezan a molestar. En ese momento ese enamoramiento biológico ya empieza a desaparecer. Y claro, tenemos que tener otro tipo de procesos de amor, otro tipo de estrategias de amor. Pero ahí donde empezamos a perder el enamoramiento, pues ni modo, es parte de estas etapas del amor. Esto es normal. Entonces, lo importante es lo siguiente. No necesariamente el amor va a hacer cambiar a una persona, se lo digo sinceramente. O sea, va a cambiar en otras formas. Y claro, la mujer y el hombre tenemos que luchar para que esta pareja sea mejor, pero no esperar que sean como nosotros queremos. Y eso es donde podemos tener un problema. Muchos de los conflictos que yo tengo a nivel de pareja, fíjense bien, muchos conflictos a nivel de pareja, es que muchas veces no se cumplen las expectativas de eso. Y claro, muchas veces son expectativas extremas. No sean tan extremosos, ¿me explico? ¿Me explico? O sea, a ver, viejo, ¿me ayudas a tener la cama? O más sencillo, ¿me ayudas a lavar platos? El muchacho lava platos. Y al terminar platos, la mujer que le dice, viejo, ya ves, no sabes lavar platos, su cochinero, me dejas todo tirado, mira todo, no enjuagaste bien, que el jabón, espérate. O sea, el muchacho lavó, quizá no con el nivel de las expectativas. Entonces el hombre, cuando empieza a ser criticado, pues hazlo tú. O sea, si yo hago el esfuerzo, lavo, y no te gusta cómo lavo, mejor hazlo tú. Y ahí empiezan los conflictos y los roces. Entonces tenemos que trabajar un proceso de diálogo. Y hay que ser un poco flexibles, tanto el hombre tratar de ser mejor, como también la mujer no tan perfecta muchas veces. Ok, doctor, la siguiente, Marcela pregunta, ¿dos o tres acciones específicas para apoyar a nuestros jóvenes a controlar sus emociones? Excelente, muy buena pregunta, y eso se me pasó, venía en el tema. Uno, ejercicio físico. Necesitamos que los muchachos hagan actividad física, eso es bien, bien importante. Usted va a decir, es que estamos en aislamiento, no pueden salir. Bueno, le voy a decir una actividad física buenísima que se ha encontrado en los estudios. Según ustedes, lo que era brincar la riata, que ahora le llaman brincar la cuerda, el brincar la cuerda genera, en serio, no solamente un cansancio físico, genera coordinación motora, ayudan a los muchachos a manejar el aburrimiento, porque imagínense ustedes 10, 15 minutos más brinque, 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 pues viene un aburrimiento. Y ese aburrimiento es básico para el muchacho de hoy. Necesitamos que el muchacho se aburra y que pueda en un momento dado lidiar con ese aburrimiento. ¿Sí? Y además hay una coordinación motora increíble, hay una concentración, porque si no me concentro, pues pierdo el ritmo. Entonces el muchacho dice, ¿sabes qué? A ver, ¿cuántas aguanto sin equivocarme? No, pues aguanté 20 veces. Ahora a ver si 25, era 30. Y ahora si aguanto 5 minutos, luego 20 minutos. Este elemento ayuda muchísimo a lo que es la actividad física. Uno. Dos. Segundo elemento fundamental. Desayunar, comer. Fundamental. Pero por favor, no permitan la tecnología. Hablemos de cosas con los muchachos. A ver cómo te sientes, qué hiciste, qué platicaste, qué viste. Todo ese proceso es importantísimo. Aún más. Fíjense bien lo que estoy diciendo. Utilice la familia para que hablemos de lo que es el árbol genealógico. Hablemos de lo que es la identidad familiar. ¿Te acuerdas, hijito, de tu bisabuelo? No, mamá, no sé quién es. Mira, si tu bisabuelo fue fulanetar, fue mi abuelito, vivió en esto, trabajó en esto, hizo esto, empiezan a contar anécdotas, conoció a tu bisabuela, fíjate que tu bisabuelo, como tu bisabuela vivía en un rancho, fue, y como el papá no quería que se casaran, se la robó. Imagínate tú robarse la novia, olvídate, lo máximo. Hablar de la familia, de nuestra historia, de nuestras anécdotas, genera identidad en la familia. Hablemos de eso porque genera buena autoestima, seguridad, genera una autoconfianza enorme y sobre todo proyectos de vida a largo plazo. Entonces son elementos que tenemos que trabajar fuertemente en este proceso. Hagan actividades también de juegos de mesa. Jueguen al turista. Esto es algo importante. Jueguen, pues no sé, a las damas chinas, damas inglesas, mismo ajedrez, no sé, hay tantos juegos de mesa que podemos desarrollar como tiempos de familia. Oh, ok, doctor. Aquí pregunta Julio, ¿cómo hacerle cuando el papá es la persona permisiva con el hijo y no permite a la mamá poner límites y responsabilidades?
A ver, un poquito más. ¿El papá es permisivo? Sí, el papá es el que le da los permisos y la mamá no, o sea, no deja que la mamá ponga los límites. A ver, ¿y la mamá pone límites o la mamá no pone límites? La mamá es la que pone los límites, pero el Ah, papá excelente. Ahora es el sí, que da. perfectamente. Excelente, gracias, Julio. Muy buena pregunta. Hoy como que los tiempos están cambiando. Antes, ¿quién sería? Ah, yo hablo de mis tiempos, ya hace poquitos años. ¿Quién era el malo de la casa? ¿Quién era el ogro de la casa? ¿Quién ponía los límites, las reglas, las consecuencias? Era papá, era papá. Ahora como que los tiempos han cambiado. Ahora la madre de la casa es la mamá. Ahora la mamá es la que pone esos límites. Y no es lo mismo que el hijo diga, papá, papá, eres un malo, que el hijo le diga a la mamá, eres una mala. Es cosas muy diferentes. Una mamá le duele emocionalmente cuando es la que pone límite, la que pone norma y pone consecuencias. Porque el niño, sí, empieza a decir, mamá, tú eres la mala, en cambio papá es el bueno, es el generoso, es el que me da permisos. Y eso genera un conflicto muy grande en la casa, por favor. No podemos permitir que uno diga sí y otro diga no. No podemos permitirlo eso. O los dos dicen sí o los dos dicen no. ¿Qué podemos hacer? Por ejemplo, el hijo, y si sabe que papá es el permisivo, papá es el que da permisos, generalmente, oye, papá, ¿me das permiso? El papá quiere decir, hijito, déjame hablar con tu mamá. Déjame, dame una hora, dame un día, dame esto, déjame consultarlo con tu mamá y entre los dos te decimos algo. En la noche, un rato más, oye, le dices, oye, vieja, nuestro hijo quiere este permiso, ¿cómo ves? ¿Hasta dónde sí, hasta dónde no? ¿Sí o no? Tú me dices. Y al momento que le arreglo, ahora sí, hijito, ya sea la mamá o el papá o los juntos, sí o no. Es no, ya los dijimos, ya lo decidimos los dos y los dos son sí o los dos son no. Este elemento es muy importante porque hoy, papás, hay que tener mucho cuidado porque esa discrepancia en donde papá es bueno o mamá es buena y papá es malo o es bueno, en esa discrepancia ya es causa de divorcio, ¿eh? Genera conflictos muy fuertes en pareja. Y ahorita en Estados Unidos ya es la cuarta causa de divorcio entre las parejas, cuando hay ese conflicto de sí y de no. Entonces yo les recomiendo que dialoguen entre ustedes y que platiquen. Y que no, ahora sí, y por favor, es importantísimo. O los dos sí o los dos no. Aún más, esto ocurre mucho cuando los papás están separados, cuando hay divorcio. Esto es impactante. Generalmente los niños viven con la mamá y los fines de semana van con el papá. Y claro, el papá no los ha visto, quiere el cariño, entonces el papá es puro sí y la mamá puro no, y es donde genera mayor conflicto. Y los hijos cuando llegan con la mamá, es que yo no te quiero, quiero ir con papá, porque papá me da todo, no me pone consecuencias. Es un problemón, problemón. O sea, aún en papás separados, nosotros tenemos que ponernos de acuerdo por el bien de nuestros hijos. Los papás divorciados, nos divorciamos de la pareja, pero no nos divorciamos de ser papá y mamá. Como juntos, o sea, como comunidad de papá y mamá. Y eso es algo importante que ahorita los hijos están sufriendo. Ok, doctor, están preguntando muchas personas que si puede recomendar libros. Han pedido desde para preescolar, de 2 a 4 años, adolescentes y todo. Bien, híjole, pues tengo toda una colección, una colección de libros. Yo empezaría leyendo, que es, estoy, este autor, Padres Obedientes, Hijos Tiranos. Padres Obedientes, Hijos Tiranos ya tiene 20 años de haber salido, precisamente. No, bueno, ya tiene 18 años, pero el tema ya tiene 20 años. Es un bestseller ya, ya se han vendido más de 1 millón de ejemplares. Es el libro clásico. Yo recomendaría Padres Obedientes, Hijos Tiranos para empezar este proceso. Si ustedes ya leyeron ese libro, yo recomendaría después Padres Duros para Tiempos Duros, que sería el siguiente libro. En donde estamos viendo tiempos difíciles, seguiría el siguiente elemento que yo podría leer. El otro libro que yo también recomiendo mucho leerlo es Los hábitos de la autodisciplina. Son cómo generar realmente hábitos positivos en los muchachos. Este libro es uno de mis favoritos. Este libro lo tomé base de la novela de Carlo Collodi. Carlo Collodi en 1883, 1883, escribió una novela titulada Las aventuras de Pinocho, 1883. Y en esta novela de Carlo Collodi, Geppetto cometió muchos errores con Pinocho. Y esos errores los estamos haciendo actualmente. Es un libro extraordinario. Me encanta ese libro.
Y evitemos esos errores de Gepetto, así le pongo un capítulo, evitando los errores de Gepetto. Y que nosotros estamos haciendo esos errores de Gepetto ahora actualmente. Y de los libros más actuales, pues recomiendo mucho Inteligencia de la Frustración. Hay que traumarlos tantito, es un libro muy bueno de cómo enfrentar a los hijos a las adversidades. Educando la generación zombie es otro libro, educando a estos muchachos que son nuevos. Y estoy a punto, acaba de salir un libro que hoy llega a Monterrey, hoy o mañana llega a Monterrey, es La Vida Tóxica de Nuestros Hijos. Es un libro extraordinario, La Vida Tóxica de Nuestros Hijos. Llega esta semana aquí a Monterrey. Es todo lo que están viviendo los muchachos. Y en más o menos en 3 semanas más voy a publicar un libro, Los Pandemios. Hoy ya estamos viviendo una nueva generación que le he titulado Los Pandemios, que es de esta pandemia, ya tenemos nuevos hijos. Ya no es generación Baby Boomers, generación Z, generación Y, ya no son esa generación, ahora se va a llamar generación Pandemios, que van a tener nuevas características importantes en este desarrollo. Igualmente, pues, el libro de, bueno, si les interesa mucho Niños Varones, Salvando a Superman, es otro libro que voy a publicar en los próximos meses. Me permiten ya cerrar, me gustaría terminar con una anécdota. Gracias por las preguntas. Si después las pueden enviar y me mandan algún correo, yo puedo contestárselas si ustedes desean, aquí a ASPAC, para poderlas contestar posteriormente. Va a ser un gran honor y placer el poder comunicarme con ustedes. Quiero terminar con una anécdota, papás, muy importante, muy, muy importante. Hace unos años doy una conferencia en Estados Unidos. Terminando la conferencia ahí en Estados Unidos, en un congreso internacional de educación, se me acercan unos participantes y me dice: doctor, me presento. Soy el director de educación, soy el secretario de educación de Sudáfrica. Escuché su conferencia, porque doy una conferencia sobre la disciplina. Escuché su conferencia, su disciplina, y lo invito a Sudáfrica a que vaya a dar esta conferencia a mis papás y maestros. Tenemos un problema. Me invita a Sudáfrica. Me invita a 5 ciudades en Sudáfrica. Doy conferencias, doy talleres, doy cursos, doy seminarios allá en Sudáfrica, a 5 ciudades, hablando a papás y maestros. Y en ese viaje, este secretario de educación me invita a 3 safaris, safaris fotográficos. Y el primer safari fue el que más impactó y que quiero comentar con ustedes, es Kruger. Kruger es el parque nacional más grande de Sudáfrica y uno de los más grandes del mundo. Kruger, en el año 2006, aparecieron rinocerontes blancos muertos. Nadie se explicaba quién mataba a estos rinocerontes. Y el problema es que estos rinocerontes estaban en peligro de extinción. Estaban papás porque ya están extinguidos. El año pasado salió una noticia que ya no existen rinocerontes blancos en el mundo, desafortunadamente. Ya están totalmente extinguidos. Pero en 2006 estaban en peligro de extinción. Entonces empiezan a investigar quién mataba a estos rinocerontes. Encuentran los asesinos, los elefantes. Los elefantes, sin motivo, sin razón, mataban a estos rinocerontes. ¿Por qué? Porque estos rinocerontes crecieron sin modelos, crecieron sin autoridad. 20 años antes, en Kruger, había demasiados elefantes que estaban consumiendo la ecología. Para que tengamos una idea, por cada hectárea cuadrada debe ser un solo elefante. Si hay más elefantes, consumen todos los recursos naturales y no solamente mueren los elefantes, sino mueren todos los elefantes que están alrededor. En aquel entonces había 12 elefantes por hectárea. La solución era sacarlos de los parques. No más que el problema era que no había camiones suficientemente grandes para sacarlos. Y la solución era matarlos. Mataron a todos los elefantes adultos, abuelos, tíos, papás, mamás, hermanos mayores, todos los adultos los mataron, pero dejaron vivos a los bebés, porque eran más pequeños y de fácil llevar en camionetas. Hoy estos elefantes son adolescentes, no tuvieron roles, no tuvieron modelos ni autoridad. No solamente asesinaron a estos rinocerontes blancos, empezaron a atacar a los turistas, destruir las aldeas. ¿Qué hicieron con ellos? Matarlos uno a uno, porque no había escuela para reformarlos, hasta que encontraron la solución. ¿Cuál creen que fue la solución? Trajeron 3 elefantes adultos, pero no cualquiera, más con autoridad, autoridad.
En 6 meses se compran, 6 meses. Nuestros hijos necesitan elefantes adultos, que podamos dialogar, platicar, escuchar, corregir, papás. Hoy nuestros hijos crecen sin elefantes adultos. Por eso el problema social que estamos teniendo hoy. Por favor, tengamos esta misión. No abandonemos ser padre, ser mamá, ser papá. Amigos tienen muchos. Amigos tienen montones. Papá y mamá solamente uno. Papá y mamá no significa que no juguemos, que no dialoguemos, que no echemos carro, que no estemos sonseando con ellos. También se vale. Y claro que hay que hacerlo. Pero también corregimos y orientamos y limitamos y estructuramos y supervisamos. Pues muchas gracias por este tiempo. Gracias a ustedes. Gracias por la oportunidad que me dieron. Realmente fue un gran honor. Desear lo mejor. Y antes de terminar, quiero felicitar a todos los papás en este su día, que los festejen, que los consientan, que sea no solamente una vez al año, sino todos los días del año, aunque es más difícil, pero bueno, también los papás son importantes en este proceso de familia. Muchas gracias, felicidades y hasta la próxima. Un abrazo. Muchas gracias, doctor. A ustedes, gracias.